me hice mi cumpleaños. O sea, haciendo al aire libre. Un año de vida, o sea, como decía Alfredo. Se puede bajar tu de esa, casi no se escucha. Sí, vivos? Pero están los micrófonos, les falta, la, les falta cubrir aquí. Sí, este ya lo desinfecté. Señora, estar vivo en esta pandemia y cumpleaños, híjole, la verdad es que es un gran logro, ¿no? ¿Cómo se siente usted? Pues todavía viva, celebrando cumpleaños, que es lo bueno. Se ve guapa, sí, confortable. Ya me toca al fin de mes la primera vacuna todavía. ¿Ya, por fin? Ya. ¿Cómo puede evaluar? Apenas voy a cumplir 59, ¿para qué? Pero no tiene miedo. ¿Cómo evalúa estos 59 años con altas y con bajas? Una mujer que ha luchado no solo por usted, sino por su familia. Bueno, pues de mucho aprendizaje. Siempre, todos los días aprendemos algo, todos los días compartimos algo. Y pues sí, para mí ha sido muy importante, pues, vivir y hacerlo en plenitud, ¿no? Y sin que nadie me limite mi libertad de expresión. Sí, ¿ha logrado 59 todo? Años, ¿cuáles han sido los mejores años que ha vivido? Pues es que son etapas, obviamente. Me tocó trabajar y mis hijos en las escuelas y venir corriendo, revisar tareas y estar preocupadas por la comida. Y además quiero aprovechar a todas esas madres que me apoyaron mientras de que yo trabajaba y me cuidaban a mis hijos, ¿no? Porque pues ellos trabajaban en el hogar, pero aparte tenían una ayuda económica por ayudarme a mí a estar pendientes de que mis hijos llegaran bien de la escuela, que regresara, porque alcanzaba yo a llevarlos a mis hijos, pero yo, ellas me los recogían. ¿Fue el más aplicado de tus hijos? ¿Geraldine era aplicada en la escuela, de verdad? Las mujeres siempre somos más aplicadas. ¿Pero Geraldine más de todas? Sí, ella es muy lista, muy inteligente. Señora Rosalba, con todo respeto. También mi hijo, porque si no, al rato va a decir, ay, no, mi hijo también, de hecho, ahorita les platicaba que no ha llegado, porque está haciendo una especialidad los sábados en corrupción, en transparencia y en servidores públicos. Y pues termina hasta la 1:30, apenas viene en camino. Ustedes llegaron antes, les dije que a las 3. ¿La invitación es ya a las 12, señora? No, pero a las 3 se parte el pastel. Ah, no digo con pero. Pues. Señora Rosalba, yo sé que usted no lo va a decir, pero no se concibe una carrera del Geraldine sin el gran apoyo y la perseverancia que usted siempre tuvo para que su hija saliera adelante. Pues sí, también contribuyó, ¿no? Que a veces los sueños de nuestros hijos, pues es en algo que a veces unos quieren ser astronautas, otros quieren ser médicos, otros quieren ser policías, pero pues mi hija quería ser actriz, quería estar dentro de la caja de la televisión y pues le pude ayudar, pero ella se ha desarrollado por su talento, yo solamente la he impulsado. ¿Y usted quería que ella se dedicara a la actuación o no? Yo quería lo que ella quisiera y el caminar pues sí fue difícil, porque pues como no conoces a nadie. Yo me acuerdo que me iba a las producciones, como estilabantes, ¿no? Ahora se mandan correos electrónicos y se manda el CV, etcétera, pero antes, ¿no? Había que entregar el currículum, la foto con los datos atrás, llevarlo a cada una de las producciones, a cada jefe de elenco, en cuestión la televisión, ir a las agencias de modelos para los comerciales, que de hecho ya la línea empezó en los comerciales. Y ahorita que están de González Iñárritu, que me estaban preguntando hace ratito, mi hija hizo un comercial para Televisa cuando tenía como 14, 15 años, que se llamó Del Día del Maestro. Sí. Y ahí trabajó con González Iñárritu cuando hace, cuenten para cuando atrás. Cuando era director del 5, ¿no? Él, a sí, la mejor. Exactamente, cuando él manejaba todos los contenidos del Canal 5. Señora, ¿y ahorita cómo ve a su hija Geraldine? ¿Desarrolla totalmente? ¿Cree que le haga algo falta? ¿Cómo la veo actualmente a ella con sus hijas? Ay, totalmente. Una mujer desarrollada, una mujer inteligente, una mujer que está saliendo adelante con sus hijas, claro, con la ayuda y la pensión de su expareja, ex esposo, pero ella sigue trabajando, ella no depende de nadie más que de ella misma y bueno, pues eso es lo que les puedo decir, que ella, la verdad es, la admiro tanto, es mi orgullo, igual que mi hijo, ella no, ya no necesita estar preguntando, ella toma sus propias decisiones. Señora Rosalba, ¿usted le gustaría que Geraldine rehiciera su vida, se volviera a casar, tuviera más hijos o ya no?
Eso pregúntenselo a ella, ¿no? Yo no le puedo decir que quiero o que no. Ya le dije, ya está totalmente madura para tomar sus decisiones. Pero como madre, pues sí le gustaría. Ese es el fin de todas, ¿no? Que todas las madres o los padres, que los hijos sean felices. La realización es importante. Lo que ella quiera, ella ahorita sigue estudiando, se va a graduar próximamente, sigue trabajando porque tiene que tener el mismo nivel de vida que ha acostumbrado a sus hijas. Y, ay, ya te rompí algo. Y pues, ¿qué les puedo decir? Estoy totalmente orgullosa de lo que ella hace, ha hecho e hizo. ¿De qué se va a graduar? Pues en comunicación. Pero eso todavía lo está haciendo. Pero sí, es como, por ejemplo, voy a ponerme de ejemplo, no debo ser, pero bueno, yo pues como trabajaba siempre, estaba manteniendo a mis hijos, así yo sola, yo sí fui una madre soltera. Hasta ahora que ya ellos, cada quien se emancipó y son independientes, pues yo ya estudié una licenciatura, ya tomé una especialidad y ahorita estoy haciendo otra especialidad en justicia penal para adolescentes, hice una de amparo penal. También estoy tomando otros diplomados que los hago en línea. Bueno, me ha permitido, estoy trabajando en casa y ahí también hago los... Tengo horarios, unos dos horarios para cada lugar. Por ejemplo, hice etapa de investigación. Hice que termine ayer, tengo mi examen. No, porque soy servidora pública y no puedo litigar más que lo que hago en mi trabajo. Y además, tendría que renunciar si quisiera. Sí, ya tengo 40 años de servicio. He trabajado en el gobierno de la ciudad y en la fiscalía. Pues ya tengo 40 años, 41. Pero pues no me sentía todavía preparada para, porque les quiero decir que sí, las mamás que trabajamos es más fácil que dejar encargados a veces a los niños en lo que uno va a trabajar. Ahora que estoy trabajando en casa y que estoy, porque aunque yo tengo mi departamento, estoy con mi hijo, porque sí me da miedo de que me vaya a pasar algo y que nadie se entere porque uno esté ahí, ¿no? Aunque vivimos, yo vivo abajo y él vive arriba, estoy con él y pues preparo el desayuno, la comida y la cena. Pero qué terror, o sea, no me había pasado en este año. Todavía no acabas de dar de desayunar, de lavar los trastes, cuando ya tienes que estar lavando y tienes que preparar la comida. Ya comiste y todavía y vienes, tienes que preparar la cena. Y aparte hacer tu trabajo, o sea, ahora que estoy supuestamente trabajando en casa, trabajo totalmente, ¿no? Ahora sí, yo les agradezco a todas mis comadres, a mis vecinas que siempre me ayudaron con mis hijos a recogerlos, a darles de comer, a subirlos, a que se durmieran, porque yo siempre he tenido dos trabajos, que me hayan ayudado también a protegerlos y a educarlos, ¿no? También. Señora Rosalba, quería preguntarle,